Asamblea Nacional su opinión al respecto. Bueno, pero ¿qué es lo que nos va a mandar si es que no manda nada? Ese tipo está completamente loco o fumado. Esa es la lumpia de la que se refería Aristóbulo cuando hablaba de Chávez. Este se debe estar fumando una lumpia del tamaño de ese chaguaramo. Aquí lo único que manda Maduro es que nosotros llegamos aquí, porque antes el capitán El Mazo Dando disponía de todos los recursos. Lo único que manda Maduro para acá y con atraso es salario para los empleados y los obreros. Que eso no lo maneja tampoco la Asamblea, porque Tesorería lo deposita directamente en el Banco Venezuela. Y eso va directamente a los trabajadores. Eso no es plata que maneja la Asamblea. Dos, lo correspondiente a Fideicomiso y HCM. Y eso llega directamente a sus destinatarios. O sea que la Asamblea no maneja eso. Ahora fíjate. Mira, Nicolás, tiene dos meses de atraso que tu tesorero, malandro, no manda el dinero para la comida de los 350 niños que hay aquí en la guardería, los hijos de los empleados y los obreros de la Asamblea Nacional. Dos meses de atraso y tenemos que estar haciendo malabarismo para que esos niños coman. 350 niños, manda la plata, no te la robes. Torrealba anunció que iba a apoyar a los trabajadores del Sindicato de Obreros de la Asamblea en la introducción de un recurso por el retraso en la discusión del contrato colectivo. De acuerdo, que el ministerio nos convoque. ¿Tú sabes lo que pasa? Ellos tenían pensado, lo que pasa es que Torrealba se pisa la manguera él mismo. Los trabajadores del sindicato chavista que hay aquí van a introducir un pliego para adherir el contrato colectivo. Yo estoy de acuerdo que lo introduzcan en el Ministerio del Trabajo y yo inmediatamente lo voy a discutir. ¿Tú sabes lo que piensan? Que como el sindicato chavista va a introducir el pliego y yo no lo voy a discutir, de ahí empieza el procedimiento para declararme una huelga de los trabajadores aquí adentro, que por cierto, los esos sindicatos chavistas no trabajan para nada. Pero muy bien, introduzcan el pliego, yo estoy de acuerdo en discutirlo. Pero tú sabes por qué no me van a convocar, porque cuando yo discute ese contrato voy a convenir en todos los aumentos que ellos me pidan, en el aumento de salario, en el aumento de las prestaciones, en el aumento de las... Todo lo que me pidan se los voy a conceder. Vamos a ver si el gobierno va a permitir que yo discuta y le dé a los trabajadores, convenga lo que ellos me piden en ese contrato. No, porque eso va a depender en definitiva de lo que el gobierno apruebe en recursos para acá, que no quiera aprobar nada. O sea que se están pisando la manguera. Ministerio del Trabajo, Francisco Torrealba, meta en el pliego y diré a tu Ministerio del Trabajo que me hiciste para yo concurrir y discutir. Ahora, ¿Hubo cambio? 10 preguntas a la vez. El presidente de la República dijo que esperando que el Tribunal Supremo de Justicia fije posición al respecto. Que es una manera de desconocer la Asamblea Nacional. Que fije la posición que quiera su bufete y que desconozca que esto no existe y que los millones de venezolanos que votaron por nosotros el 6 de diciembre no votaron, que lo hagan. No me extraña, Daniel Ortega lo acaba de hacer en Nicaragua. ¿Y sobre la designación de Reverol como ministro de Interior y Justicia, solo horas de que lo acusaron de narcotráfico? Esa es una decisión del gobierno y el gobierno nombra ministros a quien quiera. Él decía que fue responsabilidad suya por el hecho de juramentar a los diputados de Amazonas el que la Asamblea Nacional quede ilegalizada. No, mira, el gobierno está aprovechando cualquier cosa que haga la Asamblea en cumplimiento de nuestros deberes constitucionales para agarrarse de ahí y decir que no nos reconoce. Es que desde el mismo momento en que nosotros ganamos las elecciones, el 6 de diciembre, el gobierno ha venido ejecutando maniobras para desconocer la Asamblea. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Vuelvo a recordar, el 23 de diciembre, antes de tomar posesión nosotros, la anterior Asamblea Nacional, que no se caracterizaba precisamente ni por cumplir con la Constitución ni por trabajar, el 23 de diciembre designaron a los magistrados. ¿Cuál era el objeto? Ponerle la mano totalmente al tribunal para desde ahí empezar a obstaculizar sistemáticamente la Asamblea. ¿Cuál fue el segundo paso una vez que nos instalamos? Ilegalizar a los diputados de Amazonas y acusarnos de desacato. Temporalmente ellos se desincorporaron. Han esperado 6 meses y el tribunal no ha resuelto. Estos bandidos de la sala electoral se van por las ramas y entonces se ponen a hablar de la acción principal. No. En lo que tienen 6 meses de demora sin decidir es en la cautelar que han debido resolver en 10 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los mantienen en suspenso. Si los incorporamos, dicen que estamos desacatando la Constitución y ellos no lo incorporan para que nosotros no tengamos las dos terceras partes, ni tampoco declaran que hay elecciones. ¿Tú sabes lo que yo creo que va a ocurrir con esos bandidos que son más o menos como los de la Sala Constitucional? Que van a convocar ahí a nuevas elecciones, pero esas nuevas elecciones no se van a hacer nunca. Entonces, de todas maneras, liquidan a los 3 diputados de Amazonas. Esa es la vagabundería que van a hacer.
Pero bueno, perdóname, déjame rematar la respuesta, Maru. Bueno, entonces en definitiva, se haga lo que se haga, es que sistemáticamente el gobierno quiere neutralizar o liquidar al único poder que no controla ni va a controlar. Así nos corte el agua, nos corte la luz, no nos mande dinero. Esta asamblea va a seguir funcionando. Y lamentablemente este pobre desangelado de Maduro, que está caído y que se sostiene simplemente por las muletas del tribunal y estos ardides, ¿cómo se llama?, los pronunciamientos del tribunal, los pronunciamientos de los otros poderes que le son subordinados y el alto mando militar, bueno, eso es lo único que lo sostiene. Por eso es que no quiere referéndum revocatorio, no se quiere contar. Un gobierno que no se quiere contar y que le anda huyendo a contarse es porque sabe que no tiene respaldo popular. La última ocurrencia es que van a ilegalizar a la MUD. Bueno, la MUD es el solicitante del revocatorio. Entonces, ilegalizando a la MUD, al solicitante, ilegalizan el revocatorio y dicen que no hay revocatorio este año. Y tampoco quieren hacer elecciones de gobernadores. ¿Por qué? Porque saben que al hacer alguna elección, la que hagan y se cuenten, iban a perder. ¿El gobierno pareciera haber cambiado? ¿Frenar el revocatorio, diputado? No puede, pero de facto, no puede, pero de facto lo hacen. Aquí no hay Estado de Derecho. Se declaró, por eso es que está activada la Carta Democrática Interamericana, porque aquí ha habido una grave alteración del orden constitucional. Y esa grave alteración del orden constitucional se manifiesta primero en el pretorianismo. Este es un régimen controlado por los militares totalmente. Este es un régimen donde se desconoce la voluntad popular. Este es un régimen donde no hay separación de poderes y todos los poderes están subordinados al gobierno, excepto este. Y por eso es que pretende cercarnos y acosarnos, pero no lo va a lograr. El gobierno parece haber cambiado la estrategia de la disolución política de la Asamblea por un desmantelamiento económico. Es decir, al no enviarle recursos, pues la volverá inoperativa. Pero es que Maru, es que no está mandando los recursos. Repito, no está mandando recursos. Por ejemplo, en cada una de las comisiones son los propios diputados los que pagan el papel, el tóner para sacar las copias, etc. Esto está funcionando sin que el Ejecutivo mande recursos. ¿Y eso es sostenible, diputado? Lo único, para nosotros nos hemos sostenido hasta ahora. Es más, nos ha amenazado en cortarnos la luz. Hemos logrado, con ayuda desde instituciones que no son del gobierno, del régimen, colaboración hasta para que nos den plantas para suplir la luz en caso de que nos la corten. Eso todo lo tenemos previsto. Tenemos plantas para tener luz y nos corta la luz. Ya Corpo Electra trató de cortarnos la luz en la oficina de Pajarito, pero no la pudieron cortar porque al parecer la línea que suministra la energía es la misma que le suministra al Consejo Nacional Electoral, o sea, a la oficina electoral del gobierno. Entonces no pudieron hacer la maldad. Pero nosotros tenemos posibilidad de poner plantas en Pajarito si nos corta la luz y plantas aquí en el hemiciclo para funcionar si nos cortan la luz. Salario, ¿no mandan los salarios a los trabajadores? Bueno, que los trabajadores vayan allá a reclamarle a la Oficina Nacional de Presupuestos que le paguen su salario, porque nosotros no emitimos moneda, nosotros no recaudamos impuestos, nosotros no contratamos empréstitos. O sea, agudiza esta confrontación entre poderes en un ámbito donde se hablaba del diálogo, donde ya había unos interventores. ¿Cómo quedamos entonces? ¿Cuáles son las consecuencias del país? Bueno, pero nos alivia bastante. Si él dice que no existimos como poder, entonces ¿para qué me convoca un diálogo como presidente de este poder? En lo personal me alivia bastante, porque no vayan a creer usted que es un deleite, un placer muy particular hablar con Maduro. O sea que no me estoy errando ningún acontecimiento en hablar con ese señor. Que además hablar con él es como hablar con la pared, porque no va a corregir nada, el pobre no gobierna. Aquí hay un co-gobierno. En todo caso, yo creo que el diálogo debería ser con el general Padrino López. ¿Considera que en Venezuela... Mira, no sé, lo atribuyo a una circunstancia muy particular, no sé por qué lo diría. Ahora, veo también que al combo se ha sumado una declaración de este, del funcionario que dice que hay nepotismo bueno y nepotismo malo, el contralor. La función específica del contralor no es ese. Un contralor que en lo que lleva de ejercicio no ha levantado ningún expediente contra ninguno de los ladrones públicos y notorios del gobierno, que han amasado fortunas escandalosas, que han fracasado en todos los frentes, y sin embargo, bueno, ese señor, en vez de hacer un pronunciamiento y decir he abierto tantos expedientes contra funcionarios de la administración centralizada o descentralizada que han incurrido en actos de corrupción, no, se va por las ramas a hacer pronunciamientos de carácter político y nada más y nada menos a criticar, porque ese señor es un idiota. Ese señor no se ha dado cuenta que él es un poder subalterno, a él no lo eligió nadie. Él es un poder derivado que eligió la anterior Asamblea Nacional, no esta, desde luego, porque él no tiene credenciales para ser contralor, como todos sabemos. Bueno,
A él lo designó la Asamblea Nacional porque es un poder subalterno. Los dos únicos poderes originales electos por sufragio popular son el presidente de la República, que es órgano unipersonal, y la Asamblea Nacional, que es un órgano colegiado. Somos los dos únicos organismos de carácter nacional que tenemos origen en el sufragio popular. Los demás son poderes derivados, incluyendo la administradora del bufete constitucional del gobierno, la doctora Gladys Gutiérrez, que vive en Fuerte Tiuna, como lo he dicho muchas veces, y esto avergüenza y escandaliza en el mundo entero a la justicia. Cuando uno dice esto, nadie lo puede creer, pero es así, en Venezuela es así. A la presidenta del Consejo Nacional Electoral y a los rectores también los elige la Asamblea Nacional. Al contralor lo elige la Asamblea Nacional. Por cierto, en el caso del procurador, este señor que está de procurador y que en estos días ha dado declaraciones, ese procurador no tiene las credenciales para ser procurador porque creo que ni doctor es. Fíjense que es un procurador de facto porque ni la anterior Asamblea Nacional se atrevió a ratificarlo. Ahí está de hecho. La anterior Asamblea Nacional, porque ese nombramiento tenía que pasar por aquí para ser ratificado, pero ni la... Maduro no se atrevió a mandar ese nombre sin mérito para acá. Que además si lo hubiera mandado para acá se lo elige, pues a cualquier jumento, a cualquier asno, aquí la anterior Asamblea Nacional se lo aprobó al gobierno. Pero ese señor no cumple con las condiciones para ser procurador. Es más, creo que no tiene ni los 15 años de ejercicio profesional de graduado que exige la ley para poder ser procurador general de la República. Diputado, pero en todo caso, bueno, allá el gobierno que cargue con su... También escandaliza a la comunidad internacional que un exdirector de la ONA esté señalado ahora de narcotráfico por una fiscalía estadounidense. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, mira, yo no voy a opinar sobre temas de pronunciamientos de organismos extranjeros porque no me corresponde. Yo siempre he dicho que cada país tiene autonomía para hacer sus propios pronunciamientos y para emitir sus propias opiniones. Los Estados Unidos, sus agencias de investigación emiten sus opiniones, están en su derecho. Seguramente lo habrán hecho por las investigaciones o por las averiguaciones que han hecho, así como nosotros también tenemos como país el derecho a hacer nuestras investigaciones y hacer nuestros pronunciamientos. Ahora, si el presidente de la República designó a ese general, que fue ya el comandante de la Guardia, decidió designarlo como ministro del Interior, bueno, allá el gobierno que vea su decisión. La fiscalía es la que debería investigar acá, por ejemplo, por lo menos. De semejante acusación. Bueno, pero lo que pasa es una cosa, a veces hay acusaciones internacionales y tú para proveer o para sustanciar acusaciones o denuncias que acusen organismos internacionales tienes que tener la documentación. ¿Qué te digo? Y eso supone solicitar documentos, hacer las traducciones correspondientes. Para que esa documentación tenga aplicación en Venezuela tiene que seguir la tramitación de carácter legal, etcétera, etcétera. Es como el caso de la sentencia de los organismos extranjeros, de los tribunales extranjeros, necesitan en Venezuela lo que se llama exequato. Y al revés, una sentencia venezolana no tiene vigencia en el exterior si no pasa por el procedimiento de exequato para que tenga validez en otro país. Pero en esos casos, pues repito, mira, más allá de las acusaciones y de las comprobaciones que según la DEA y las autoridades americanas dicen que acusan contra este general, el gobierno venezolano debería hacer aquí sus propias indagaciones, porque creo que el origen de las denuncias estuvo en un narcotraficante que está preso, que hizo señalamientos concretos contra ese general y contra otros generales, que aquí en el país nunca fueron procesadas esas denuncias. Ayer nos sorprendió a los reporteros de la Fuente Parlamentaria una nota que vimos donde usted señalaba que estaba dispuesto a postular su nombre para una eventual candidatura presidencial. Mira, bueno, generalmente en las entrevistas las informaciones incidentales suelen ser más noticiosas que las informaciones de fondo. A mí mi amiga la periodista Mariana Gómez me hizo una entrevista larga, muy larga para Telecaribe, y entre otras cosas me preguntó sobre la eventual candidatura presidencial, y yo le dije que nosotros en la oposición todos los cargos los íbamos a proveer por elecciones primarias y que cuando llegue el momento de las elecciones primarias yo iba a proponer también mi nombre para participar en las elecciones primarias como tantos otros que se pueden inscribir. Yo no sabía que eso iba a ser tan noticioso, pero bueno, lo dije en esos términos y lo ratifico si se hacen unas elecciones primarias cuando toque. Ese no es el tema ahora. Ahora el tema es el referéndum revocatorio que queremos este año. Pero cuando se abran las elecciones primarias en la oposición, seguramente no solamente mi nombre, habrá muchos otros y meritorios nombres que competirán en esas primarias, pero todos los cargos electivos de la oposición, candidatos a presidente, a gobernadores, alcaldes, serán provistos en elecciones primarias porque ese es el compromiso.